Quizás hasta hacer más holgada la victoria. ¿Con qué te quedas después de dos tiempos muy, muy distintos para Tigres? La verdad es que buenas noches a todos, ¿cómo están? Exacto, como tú lo dices, dos tiempos. Creo que relajamos mucho el segundo tiempo y cuando apretamos quisimos hacer los goles, tampoco tuvimos la fortuna de concretar las últimas oportunidades que tuvimos. Tuvimos tres muy claras y no pudimos aumentar el marcador. Creo que hay que seguir trabajando en esa parte de no relajarnos, de no regalarle a los rivales, porque los rivales no van a dejar de correr, ¿no? Y tratar de cerrar los partidos de mejor forma. Gracias. Por favor, Armando Isaías. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, Armando Isaías, Zona Brava MX. Oye, Miguel, ¿cómo sentiste el terreno de juego o cómo te dijeron los jugadores que estuvieron en el terreno de juego, donde ha habido muchas lesiones para varios equipos que han venido, incluyendo los Bravos? ¿Cómo viste a tus jugadores dentro de este terreno de juego? No era un buen terreno de juego, como normalmente esta cancha siempre ha estado, no estaba en buen estado, pero eso no, afortunadamente no pasó nada, ¿no? No sé anteriormente, pero en este partido afortunadamente todos los jugadores salieron bien. Gracias. Arturo Sánchez, por favor. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Preguntarte, más allá de las rachas positivas que ha tenido el club en este momento, ¿te preocupa a ti la mala racha que tienen con el gol que han recibido ya en 9 partidos, los tantos? No me preocupa, me ocupa concentrarnos más, porque reitero, un partido que no tenía más que trámite de finiquitar el segundo tiempo, nos complicamos nosotros por dejar de tomar marcas, por dejar de ser intensos, y le regalamos al rival iniciativa, ¿no? Y hasta el final se encuentran con un gol, pues, peinada por nosotros, y reitero, estuvimos más cerca nosotros de hacer el cuarto, pero si no las concretamos y canchareamos al final, pues obviamente tenemos la posibilidad de regalarle al rival iniciativa, ¿no? Gracias. Últimas dos preguntas. Edgar Piña, por favor. Hola, Miguel. Te habla Edgar Piña, de la agencia José Ramón Fernández. Mi pregunta es, ¿cómo le sabe esta victoria al equipo? ¿Cómo se prepara para el siguiente partido tras ganarle hoy a Juárez? No sabe bien, pues es un triunfo, son 3 puntos de visitante. Seguimos sumando, seguimos en la parte de arriba de la tabla y tranquilos, ¿no? Corregir mucho de lo que nos ha faltado para ser más sólidos en la parte de atrás, para buscar el equilibrio en el equipo, pero pues el equipo sigue anotando goles, ¿no? Y reitero, tuvimos oportunidades para ampliarlo más el marcador, desafortunadamente no. No salimos con la mira, con los recambios, no salieron con la mira como venían entrando, pero seguiremos trabajando para que el equipo siga manteniendo esa racha de victorias, ¿no? Gracias. Última pregunta, Matías Graudi. Gracias, Alex. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches, Matías Graudi para 11 Diario. ¿A qué se deben estas lagunas que por ahí tiene el equipo? Ya le pasó con Mazatlán, que incluso se lo terminan empatando, después lo termina ganando el equipo. Con San Luis, después tuvo que ir corriendo desde atrás. ¿Qué le pasa? ¿Son los suplentes? ¿Qué explicación encontraste hoy? No, la verdad es que los suplentes entran bien. Reitero, tuvimos oportunidades. Los suplentes han entrado en la banca a hacer bien las cosas. Los que no inician, porque yo no tengo suplentes, tengo 23 titulares. No, son distracciones. Hay que trabajar mucho en eso, en no bajar brazos, en no desconcentrarnos. Poca concentración de repente en jugadas que pareciera que no traen nada.
y los dejamos crecer, y en el primer gol perdemos marcas y terminan haciéndonos un gol que pareciera que no pasa nada, ¿no? Y reitero, no asumimos la marca y no tenemos la fortaleza de lo que veníamos haciendo el primer tiempo. Entonces, hay que trabajar mucho en eso y concentrar al equipo, en que tenemos que ser más sólidos a la hora de defendernos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias.